Bona nit. L'estatus de Puerto Rico, un estat lliure associat als Estats Units, i les seves consultes populars, amb la vocació precisament de repensar aquest estatus, sovint han servit de referència de realitats polítiques com la nostra que reivindiquen transformacions profundes. Avui Puerto Rico vota novament en un referèndum consultiu. Adoptar, entre la incorporació plena als Estats Units com a 51 estat membre, més sobirania, la independència, o continuar com fins ara, un statu quo que la majoria dels puertorriquenys equiparen a un règim colonial. Però Washington ha imposat aquesta última opció en la consulta, un extrem que ha provocat el boicot opositor i sobiranista, i tot enmig d'un escenari de fallida econòmica. Un equip del programa s'hi ha desplaçat per seguir de prop el procés que culmina avui amb el plebiscit i per respondre als seus interrogants. Avui se celebra el referèndum d'autodeterminació de Puerto Rico. Els electors poden triar entre tres opcions. Integrar-se com a estat dins dels Estats Units, continuar com fins ara, o optar per una via sobiranista que inclou la independència plena. És un plebiscit promogut pel govern puertorriqueny i que els Estats Units, la potència colonial, permet. Però l'oposició hi està en contra. Este 11 de junio es el Día Nacional de ir a la playa. Sobiranistes i independentistes han fet una crida al boicot. No votes en el plebiscito. Avui coneixerem la història. Ricardo Rosselló és governador de Puerto Rico des de fa 6 mesos. El seu partit, el Partit Nou Progressista, de centre-dreta, està a favor de l'annexió de Puerto Rico als Estats Units, que Puerto Rico es converteixi en el 51è estat de la Unió Americana. És el que es coneix com a estadidad. Defendiendo la estadidad para Puerto Rico. Statehood now. Nosotros entendemos que la única forma de tener un progreso y de ofrecerle una mejor calidad de vida a nuestra familia y a nuestros hijos es a través de la estadidad. Por eso estamos aquí, la vamos a pelear y la vamos a luchar como sea. Tendríamos los mismos derechos que tiene todos los 50 estados de la nación americana. Como ciudadanos americanos que ya somos, que somos ciudadanos de segunda clase, ya llegó el momento de que seamos ciudadanos de primera clase. El governador Rosselló va interpretar el seu triomf electoral com un suport a l'estadidad. Per això ha convocat el referèndum que se celebra avui, 11 de juny. Aquí en Puerto Rico tenemos un sinnúmero de retos, pero sin duda uno es que somos y seguimos siendo la colonia más antigua y más poblada en todo el mundo. La raíz del problema que es salir, transicional de un sistema colonial arcaico, donde no tenemos poderes políticos, a uno donde podamos tener los recursos y los poderes políticos para progresar. Las caras lindas de mi raza prieta. Puerto Rico ha estat una colònia des de fa més de 500 anys, sense interrupció. Primer ho va ser d'Espanya, des dels temps de Colom fins a la Guerra de Cuba. Un cop acabada la guerra, Espanya va cedir Puerto Rico als Estats Units pel Tractat de París del 1898. En realidad fue una colonia pues, obediente. España no nos trató de acuerdo. Yo creo que fue más obsequiosa con Cuba, que se le levantó dos veces, y todavía pues, se habla de más, se perdió en Cuba. Y hay un romance con Cuba eterno. Con Puerto Rico no tanto, aunque fuimos los últimos en decirle adiós desde la dársena que está en San Juan. Por eso vivo en orgullo. Malgrat que els puertorriquenys són ciutadans americans de naixement i que l'illa pertany als Estats Units des de fa més d'un segle, el 85% de la població no parla anglès. Als anys 20, el govern federal va intentar imposar l'ensenyament en anglès. Va ser un fracàs. Las caras lindas de mi gente negra. Esa es una de las cosas que sorprende al visitante. Creen que van a encontrar aquí
no sé, un territorio americanizado y con dificultades para hacerse entender, etcétera. Y la realidad es otra. Muchos dicen que el lenguaje es la pieza de resistencia de los puertorriqueños. Puerto Rico es una nación. Le digo por qué Puerto Rico es una nación. Porque tiene su propia cultura y yo la puedo identificar a través de la canción, poesía, literatura. Hablamos español, así que tenemos nuestro propio lenguaje. Inclusive, como dice mi nieto, yo le pregunté, ¿cómo se dice fresa en Puerto Rico? Y me dijo, strawberry. Y eso es parte de chiste. Pero tenemos nuestra idiosincrasia. Puerto Rico és oficialment un estat lliure associat, però pels Estats Units és un territori no incorporat. Puerto Rico té un cert autogovern, una constitució, un parlament, un sistema judicial propi, però tot això està supeditat a la constitució i als poders dels Estats Units. No pot tenir ni moneda, ni relacions exteriors, ni defensa pròpies. Puerto Rico és propietat de los Estados Unidos. O sea, puede vender y hacer y deshacer con ella lo que quiera. O sea, es una situación bastante deshumanizante en la relación. Seguimos siendo una colonia. Al final, la soberanía no está ni reside en el pueblo de Puerto Rico. Al final, la soberanía reside donde siempre estuvo, que es en el Congreso de los Estados Unidos. Davant del Capitoli hi ha les estàtues de diferents presidents americans. Cap d'ells ha estat votat pels porto-riquenys residents a l'illa. Malgrat ser ciutadans americans des del 1917, els illencs no poden votar ni el president ni el Congrés dels Estats Units. Las leyes más fundamentales que aplica el pueblo de Puerto Rico se aprueban por el Parlamento de otro país, que es el Congreso americano. La firma el presidente de otro país, que es el presidente de los Estados Unidos. No votamos por ninguno de esos representantes ni por el presidente. Y las interpreta un tribunal supremo que las ramas políticas de las cuales los puertorriqueños no tenemos ningún tipo de participación definen el alcance y la constitucionalidad de las leyes. Eso es un régimen antidemocrático que no puede ser en estos momentos una opción para el pueblo de Puerto Rico. La Fortaleza es la seu del gobernador de Puerto Rico. Des de l'establiment de l'autogovern al 1952, dos partits s'han anat alternant al govern de l'illa. El conservador Partit Nou Progressista, partidari de l'estadidad, que Puerto Rico es converteixi en un estat dels Estats Units, i el Partit Popular Democràtic, de centre-esquerra, a favor de la situació territorial actual. Estados Unidos está en Puerto Rico desde 1898. Son 119 años. Y nunca le han ofrecido la estadidad al país. Si hubiesen querido que fuéramos estado, hace rato que no nos hubiesen dado. El d'avui és el cinquè referèndum d'autodeterminació que celebra Puerto Rico. Fins al 2012, els porto-riquenys sempre havien votat a favor de l'estatus territorial actual. Però el 2012 la situació va canviar. L'opció colonial va ser rebutjada majoritàriament i l'estadidat va ser la proposta més votada. Plebiscito del 2012, con sus luces y sus sombras, fue un plebiscito que por lo menos nos arrojó luz sobre una cosa. Que la mayoría del pueblo puertorriqueño no quiere quedarse como está. Manuel Natal és el congressista més votat del seu partit, el Partit Popular Democràtic. Malgrat que el seu partit defensa el sistema colonial actual, ell és sobiranista, tot i que no independentista. Defensa una lliure associació amb els Estats Units, però pactada entre dos estats sobirans. És el que es coneix com a El Sobirà. La seva opció va ser molt votada en el plebiscit del 2012, malgrat que el seu partit havia fet una crida per votar en blanc. Hubo un llamado a dejar las papeletas en blanco por parte del presidente de mi partido. Muchos de nosotros soberanistas fuimos y votamos por la opción soberanista, particularmente por el ELA Soberano, y obtuvo 455.000 votos. Si uno suma los 455.000 votos que obtuvo el ELA Soberano, si uno suma los sobre 400,000+ votos de papeletas que fueron en blanco, con los votos de la independencia, claramente la estadidad no obtuvo un mandato del pueblo de que es la opción que favorece el pueblo puertorriqueño. Señor presidente, vamos a proceder con la invocación. Adelante. Señor, te pedimos sabiduría de lo alto, entendimiento. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Per aclarir les coses i validar l'opció estatista, el govern actual va impulsar al Senat una llei de descolonització que inclou la convocatòria del referèndum d'avui. Inicialment, les opcions només eren dues, o estadidad o sobirania. En cas que guanyés la sobirania en un altre referèndum, a l'octubre, s'hauria de triar entre la lliure associació sobirana o la independència.
Fins ara, els Estats Units no ha considerat vinculant cap dels plebiscits. Però en aquest cas es comprometia a portar fons al referèndum si el Departament de Justícia n'aprovava les paperetes. Sobiranistes i independentistes van decidir participar-hi. Constituía la primera vez que en Puerto Rico se iba a llevar a cabo un plebiscito con opciones que reconoce el derecho internacional, ya sea la integración, la libre asociación o la independencia. Se excluía la opción colonial como opción en ese plebiscito. Nosotros decidimos participar porque entendíamos que era una oportunidad buena para poder medir cuán grande es el movimiento soberanista en Puerto Rico, uno. Y lo segundo, porque no estaba incluido la opción de la colonia, porque quedarnos como estaba no era una opción. Però la resposta de Washington ho va trasbalsar tot. Una carta del Departament de Justícia deia que no aprovava la papereta del referèndum perquè, bàsicament, no hi havia l'opció de l'estatus territorial actual. El governador va fer marxa enrere i va incloure l'opció colonial. Yo siempre he pensado que el problema no puede ser parte de la solución. Y por eso es que cuando se diseñó este plebiscito, luego recordando que hace 4 años tuvimos un plebiscito donde se rechazó el sistema colonial como alternativa, solamente habíamos puesto las soluciones no territoriales y no coloniales. No obstante, el Departamento de Justicia nos solicitó que se incluyera el territorio como una de las alternativas y aunque no estoy de acuerdo con ello, para que poder pasar ese requisito del Departamento de Justicia, hicimos las enmiendas en el proyecto y ahora está en la papeleta. La inclusió de l'opció colonial a la papereta va fer que l'oposició es negués en rodó a participar en el plebiscit i que fes una crida al boicot. Yo creo que la razón de ser de esa carta que envió un funcionario de segundo o de tercer orden del Departamento de Justicia de los Estados Unidos diciendo que había que incluir el territorio, nos arroja luz sobre qué le favorece al gobierno estadounidense que nos quedemos como estamos. Tucídides decía, las naciones grandes hacen lo que quieren, las pequeñas lo que pueden. Puerto Rico lo que puede hacer ante los Estados Unidos es al menos un plebiscito sin opciones coloniales. Obligar a los Estados Unidos, impugnando su política colonial, a que tenga que responder. Pero desafortunadamente, este gobierno desaprovechó esa oportunidad y no hizo lo que puede. Ni siquiera eso hizo. Incluyó la colonia como opción y eso no es aceptable. ¿A dónde nos dirigimos? La eterna pregunta. Hoy nuestros caminos nos han traído a este momento histórico. El governador pensava que amb la inclusió de la tercera opció a la papereta arribarien els fons per a la campanya i un cert aval per al referèndum. Però la resposta del Departament de Justícia dels Estats Units no va arribar mai. Hazlo por Puerto Rico. El domingo 11 de junio voten... Ni tan sols el PPD, el partit que defensa l'actual estatus territorial, ha volgut participar en aquest plebiscit. El gobierno federal, el gobierno de Estados Unidos, no apoya este plebiscito, por lo que el resultado no es vinculante para ninguna de las dos partes. Me parece lamentable que, por razones puramente políticas, algunos líderes de unos partidos han decidido ir al boicot. Nuestra democracia permite eso, ¿verdad? Si usted quiere votar, vaya a votar. Si no quiere votar, no lo haga. Nosotros hemos dicho varias cosas, que se vayan para la playa, que se hagan una fiesta en su casa, estén con su familia, con sus hijos. Aquí hay un decir, ¿verdad?, que se vayan a chinchorrear. Chinchorrear significa que se vayan a las barras a darse el trago, a compartir con la familia, que hagan de todo lo que quieran hacer menos ir a votar. ¡Viva! ¡Pero que viva, viva Puerto Rico! ¡Que viva, viva Puerto Rico! ¡La tierra del ay bendito! ¡Que viva, viva Puerto Rico! ¡La tierra del Lelolay! ¡Que viva, viva Puerto Rico! ¿Usted va a votar en el plebiscito? Sí. ¿Y qué va a votar? ¿Se puede? ¿Estadidad? Los Estados Unidos nunca nos van a querer a nosotros, no sé por qué. Quien decide por nosotros es Estados Unidos, no nosotros. Así que, en mi opinión, no creo que vaya a cambiar. Por eso es que no voy a votar. Unos dicen que no, otros dicen que sí. La mayoría nos pintan de que Estados Unidos no nos quiere. Y si Estados Unidos no nos quisiera, hace tiempo nos hubiesen soltado. Y ellos ni nos sueltan ni nos cogen. La última vez que voté quedó en nada, en lo que ellos quisieron hacer. Por eso no voto. Me gusta la estabilidad.
porque por lo menos podríamos dar un paso más arriba. Aquí está el líder estadista, el líder de la patria puertorriqueña, el gobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Rosselló. L'únic que ha fet campanya en aquest referèndum ha estat el partit del governador, el PNP, favorable a l'estadidat. Avui la caravana recorre el municipi de Moca, al nord-oest del país. Yo sé que el pueblo de Puerto Rico favorece en su mayoría la estadidad y se va a manifestar así también el plebiscito del 11 de junio. Aquí los que creen en la anexión están corriendo solos. Y correrán solos y tendrán que cargar con ese muerto. Y tendrán que ir a Washington a explicar cómo es que se da ese resultado y pedir desde su perspectiva que se les integre como Estado. Algo que también es un proyecto político natimuerto. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis años de infancia. Puerto Rico fa més de 100 anys que és colònia americana, però és el doble de pobre que Mississippi, l'estat menys desenvolupat dels Estats Units. La taxa d'atur també és el doble que la metròpoli. El 45% dels porto-riquenys viuen per sota del llindar de la pobresa. L'economia de Puerto Rico depèn i està absolutament controlada pels Estats Units. La marina mercante de los Estados Unidos es la más cara del mundo. Y todo lo que sale de este pobre país y entra a este pobre país tiene por ley federal utilizarse la marina mercante. ¿Por qué no podemos ir a Panamá y usar barco, verdad, de la República Dominicana? Y no, hay que usar las más caras. ¿Por qué? Porque ellos quieren que esta pobre islita sea el que va subsidiando todos los empleos de toda la costa oeste de los Estados Unidos para aquellos que trabajan en la marina mercante. Es inaceptable. A Puerto Rico, molts preus són més alts que als Estats Units. L'obligació d'utilitzar per llei la marina mercant dels Estats Units encareix els productes fins a un 20%. A més, Puerto Rico importa gairebé el 90% del que consumeix. L'agricultura, en aquesta illa de 3 milions i mig d'habitants, és pràcticament inexistent. El Puerto Rico era eminentemente un país de agricultura. En Puerto Rico no existían industrias. Eso se va estableciendo y por la situación política, aquel sector de Puerto Rico que quiere que se convierta en un estado de la Unión Americana, ellos entonces fueron impulsando a empresas de Estados Unidos que fueron entonces desplazando la producción local. Això és el que queda de la majoria de fàbriques del municipi de Toa Alta. Una llei federal eximia d'impostos a les empreses americanes que s'instal·laven a l'illa. Se declarava en Puerto Rico como paraíso fiscal toda la ganancia distribuida a través de la ganancia de la cadena de producción. Y entonces salía con tasas casi del cero y a veces hasta el cero en términos tributarios. El 2006, quan l'exempció fiscal va acabar, la majoria d'empreses van marxar. I va començar la crisi, que ha acabat amb la fallida de Puerto Rico. Puerto Rico no logró nunca hacer crecer los otros sectores industriales ante la obvia muerte de su hegemonía bajo país paraíso fiscal de alto nivel añadido. El poble de Toa Alta, de 70.000 habitants, el tancament de les empreses ha suposat la fallida del municipi. Molta gent ha emigrat als Estats Units i dels que es van quedar, molts van entrar a treballar a l'Ajuntament quan van tancar les fàbriques i ara estan patint fortes retallades. L'Ajuntament ja ha acomiadat la meitat dels seus 400 treballadors. Era una medida que havia que hacerla, porque si no, pues no podíamos recoger la basura, porque no podemos pagar el servicio a la compañía, había que cerrar los centros de salud y así sucesivamente otros servicios esenciales que se podían haber afectado. Ahora bien, vienen muchas más reducciones. A Ana Soto, la recepcionista de l'Ajuntament, no l'han acomiadat, però li han reduït la jornada i també el salari a la meitat. Amb el que guanyen no en té prou per viure i ja està pensant a fer com molts dels seus veïns. Muchos han dejado sus casas, sus carros, lo han vendido todo bien barato para irse de Puerto Rico. Sí, se han ido mucha gente, mucha familia.
Muy buenas tardes, municipio de Toalta. Dime lo que hoy es viernes lluvioso. Ajá. Al llarg de la crisi, els governs successius s'han anat endeutant i ho han anat fent de l'única manera que els Estats Units els permetien, amb fons de pensions i dels anomenats fons voltors americans. En passades dècades hubo un mal manejo de las finanzas del gobierno. Tanto es así que se seguía pidiendo prestados para sufragar gastos que no tenían un retorno para el pueblo de Puerto Rico. Y nos compete a nosotros, a este gobierno y a esta generación, asumir la responsabilidad. Y llegamos al punto que tenemos 73 mil millones de dólares en deuda, que los mismos que tomaron prestado de parte del gobierno, tan pronto salían de sus puestos de presidentes del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, iban a puestos en la banca privada y recibían comisiones millonarias de las transacciones y de las emisiones que hacían. Amb un deute de 73.000 milions de dòlars, Puerto Rico ha fet fallida. Davant la situació, Washington ha pres la iniciativa. L'estiu passat va aprovar la llei promesa i va instaurar una junta de supervisió fiscal. Els seus membres van ser nomenats pel Congrés i el president Obama. L'únic objectiu de la junta és que els creditors cobrin el seu deute sense preveure cap rescat financer per l'illa. Les seves decisions prevalen sobre les del govern i el Parlament de Puerto Rico. We finally have legislation that at least is going to give Puerto Rico the capacity, the opportunity to get out from under this lingering uncertainty with respect to their debt. Nosotros no tuvimos dicho en todo esto, eso fue el Congreso de los Estados Unidos. No tenemos un oficial electo allí con voz y voto. Y tomaron la determinación por nosotros, donde se adjudican una serie de poderes fiscales que son significativos. Así que si alguien quería buscar alguna evidencia adicional, pues ya la Junta de Supervisión Fiscal, la existencia de la misma es esto, evidencia de que estamos en un sistema colonial. Este modelo de la Junta a través de promesa no es otra cosa que una agencia de cobro en beneficio de los fondos buitres, en beneficio de bonistas que obtuvieron deuda de un país económicamente bajo asedio, arrinconado, y que ellos aprovecharon, aunque esto fuera el precio de cierre de escuelas, como está ocurriendo, de despido de empleados públicos, de afectar el sistema de salud de la Universidad de Puerto Rico, que se le amenaza ahora con un recorte de 500 millones de dólares de hoy al 2020, que representa el desmantelamiento del sistema universitario público de Puerto Rico. No hay rescate. Y ese es el problema mayor. Tú le estás pidiendo al gobierno de Puerto Rico que haga unos recortes, que se someta a un plan de quiebra para que pague unos acreedores, pero no inyecta fondos a la economía del país. Si no inyecta fondos a la economía del país, el país se va a quedar igual. Entonces, el tiempo de recuperación va a ser mucho mayor. Durant dos mesos, els estudiants de la Universitat Pública de Puerto Rico han fet vaga. Alguns estudiants s'han tancat. La protesta ha estat contra una de les primeres decisions de la Junta Fiscal: retallar el pressupost de la universitat en 450 milions de dòlars en els pròxims 4 anys, és a dir, retallar la meitat del seu pressupost. Una quantia de 450 milions de dòlars en termes del pressupost de gasto, pues literalment és matar a la universitat, i això no se entiende porque todo economista sabe que cuando se emplea, gubernamentalmente hablando, en educación, sobre todo en educación superior, donde una universidad del Estado provee innovación, desarrollo, eso es inversión, eso no es gasto. Sin duda, la situación que estamos viviendo ahora en el país, en la Universidad de Puerto Rico, tiene que ver con el problema colonial que tiene Puerto Rico. No es un país soberano, es un país sometido. Escoger un gobernador cada 4 años, pues no es democracia. No podemos comerciar, no podemos tener relaciones internacionales. Imponer una junta de control fiscal que sirve para los intereses de los ricos, de los bonistas. No hubo manera de que ellos no pudiesen evitar decir que Puerto Rico sí, en efecto, es una colonia y que está bajo el poder de los Estados Unidos. Yeah.
estudiantes y las estudiantes. Los admiro porque han sacado la cara por este país. Esas imposiciones que pretende, que está estableciendo esa junta dictatorial, que no fue electa, fue impuesta a la cañona, como decimos en Puerto Rico. La junta la nombró el gobierno de los Estados Unidos, presidente de Estados Unidos. No sé con qué asesoramiento, pero de los miembros de la junta hay tres o cuatro que fueron causantes de la deuda que tiene Puerto Rico. O sea, que fueron primero empleados del Banco Santander, estuvieron en el gobierno, crearon deuda, le hicieron negocios al Banco Santander y ahora vinieron a la Junta a resolver el problema que ellos mismos crearon. Les retallades també han arribat a les escoles. Amb la crisi, el govern anterior del PPD va tancar moltes escoles. Algunes es van vendre i d'altres estan abandonades. L'excusa era el mal estat de les instal·lacions i la falta de nens per la migració als Estats Units. El nou govern, per fer front a les exigències de la Junta Fiscal, vol tancar prop de 200 escoles més i agrupar alumnes i professors en altres centres. A Toa Baja, mares i àvies dels alumnes han acampat davant de l'escola. Nos estamos oponiendo al cierre de la escuela, ya que aquí mi hija, por lo menos, recibe las ayudas de educación especial en cuanto a las terapias de educación. Tenemos la cantidad de niños de 188 estudiantes, son 65 de educación especial. A la escuela que nos van a enviar no hay el cupo para ello. Volen concentrar els nens en una escola a 35 minuts en cotxe i amb menys serveis. Aquí han convertido los niños en signos de dólares y centavos. Prefieren sacarle dinero a las estructuras vendiéndolas, buscar cómo ahorrar a costa de los servicios a los niños, en particular a los niños de educación especial. Y entendemos que eso no es justo y no es moral. El residencial Luis Llorenç Torres, a San Juan, és un dels projectes d'habitatges socials més grans dels finançats pel govern d'Estats Units. També és un dels barris més perillosos. Aquí hi viuen prop de 10.000 persones. Hi ha dues escoles i fins i tot un teatre. La majoria subsisteixen amb ajudes del govern federal. Reben ajudes en funció de les seves rendes. Paradoxalment, els surt més a compte viure de subsidis que treballar. És el que es coneix com el mantengo. Si yo trabajo, no cojo ayuda del gobierno. Si yo trabajo, tengo que valirme, ¿verdad?, por lo que yo cobro. Si tengo, ¿verdad?, en ejemplo, solo unas 20 horas, pues el Departamento de la Familia me ayuda con la mitad de lo que me debe tocar. Si son $400 que me tocan regulares, ellos me dan 200. No da. No da abasto. De verdad, no da abasto. La gente dice, pero Gutiérrez, ¿por qué no hay más independentistas? Mira, aquí la gente le dan cupones de alimento, el gobierno federal. Le dan subsidio para que paguen la renta. Y tú te vas por ahí a viviendas públicas y tienen satélites. Yo voy al supermercado y yo veo a la gente usando los cupones del gobierno para pagar su comida y tienen dos bolsas para darle comida a los perros. Yo dije, ¿quién carajo va a ganarle a un colonialismo donde te dan comida de ti para tus perros también? Independientemente de lo que vaya a suceder, nosotros tenemos que enfocarnos en que tenemos que prepararnos, tenemos que trabajar. No podemos depender que si del Estado, que si la colonia, que si... Yo pienso que cada quien tiene que trabajar. ¿Sabe? Aquí, pues, los políticos con su cosa, pero a la larga, nosotros somos los que tenemos que trabajar y buscar nuestro porvenir. Maria Angelit treballa, però no a Puerto Rico. Ara passa uns dies de vacances a l'illa, però des de fa 3 mesos viu amb el seu marit i els seus 3 fills a Pensilvània, als Estats Units. En els últims 10 anys, 500.000 porto-riquenys han marxat als Estats Units. Pertanyen a la generació més jove, més preparada i que pagava impostos a Puerto Rico. Se están yendo porque están siendo empujados fuera de Puerto Rico y las políticas de austeridad que se han continuado implementando y que este gobierno particular, de la mano de la Junta de Control Fiscal, están proponiendo, lo que van a hacer es que más gente se vaya de Puerto Rico, porque por $150 usted va al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, compra un pasaje de una ida a la Florida e inmediatamente tiene un salario más alto, promedio de $15 la hora, versus acá estamos hablando de $9.60 la hora el salario promedio. Yo tenía negocio propio y pues como la economía ha bajado tanto que me vi la obligación de tener que cerrar esto, y nunca dudé
comenzar desde cero nuevamente. Lo intenté, pero ya pasaron 2 años desde que he estado intentando luchar y trabajar, conseguir un buen empleo que realmente me ayude a sacar adelante a mi familia, pero esto no pasó. Hoy día aquí, por más preparado que tú estés, ya no quieren pagarte lo que te toca, ahora te pagan el mínimo y ya, porque la economía está mal. Quan feia una setmana que havien arribat als Estats Units, Maria Àngela i el seu marit ja tenien feina. Com a ciutadans americans de naixement, no tenen cap problema per residir al país. Fins i tot, a diferència dels porto-riquenys que viuen a l'illa, poden votar pel Congrés i el president dels Estats Units. Volvés de vacaciones, pero no pensas volver a quedar esto nuevo. No, sinceramente no. Yo me quedo, ¿verdad?, batallando, porque tengo más oportunidad. Sí. Y en tan poco tiempo, llevo 3 meses en Estados Unidos y me ha ido de maravilla. Creo que, pues, no regreso. I'm okay. Óscar López Rivera ha tornat a Puerto Rico, al seu poble, San Sebastián de los Pepinos, d'on va sortir als 14 anys. Ha tornat dels Estats Units, on ha estat pres durant 35 anys. L'havien condemnat per pertany a un grup independentista porto-riqueny, les Forces Armades d'Alliberament Nacional, que va causar 5 morts en diversos atemptats als Estats Units als anys 70. Óscar López Rivera va decidir passar a la clandestinitat després de lluitar al Vietnam, on va guanyar la medalla de bronze de l'exèrcit americà. Yo soy un veterano de Vietnam. Yo experimenté lo que es el terrorismo que se lleva a otra nación. Yo me puedo identificar completamente con el pueblo vietnamita porque yo soy campesino. Y la mayoría de las personas en Vietnam que sufrió ese terror eran los campesinos. Óscar López Rivera va ser condemnat per conspiració sediciosa, sense cap delicte de sang, a 55 anys de presó. Se li van afegir 15 més per intent de fuga. Diverses personalitats, 5 Premis Nobel de la Pau i fins i tot el Papa havien demanat el seu indult per raons humanitàries. També ho demanava el president Obama, cada Nadal, el congressista per Chicago, Luis Gutiérrez. Mi esposa y yo, por 3 Navidades consecutivas en Casablanca, siempre ella y yo le pedíamos cuando lo saludábamos que el regalo de Navidad que deseábamos. Sí que fue difícil, pero fue todo un pueblo. L'indult a Óscar López, de 74 anys, va ser una de les últimes decisions d'Obama. Óscar va sortir en llibertat fa un mes i des d'aleshores es dedica a agrair les mostres de solidaritat i a reclamar unitat. Una de las cosas de la lucha nuestra, de la independencia de Puerto Rico, uno de los fallos que yo reconozco es que no podemos unirnos. Y es algo doloroso para un independentista creer que debemos de unirnos y sin embargo no lo hacemos. ¿Qué dice? ¡Óscar! ¡No se oye! ¡Óscar! A San Juan, rep Óscar un grup de dones que durant 4 anys s'han manifestat per reclamar la seva llibertat. Si decimos independencia, los que favorecen vía un partido, que así se llama, pues no obtienen porcentajes mayores de 3% en las elecciones. Sentimiento independentista es mucho mayor. Lo que pasa es que hay mucho voto útil, es decir, ¿por qué votar por la independencia? Muchos votan al Partido Popular, de carácter más autonomista, para detener la estadidad. Óscar López, com la majoria d'independentistes i sobiranistes, està en contra del plebiscit d'avui diumenge. ¿Qué opina del plebiscito que se ha planteado? Eso es práctica colonialista. Eso siempre no ha dado ningún resultado. Nosotros hemos celebrado un múltiple plebiscito y el resultado siempre ha sido lo mismo. Colonia y sigue siendo colonia. L'alcaldessa de San Juan, Carmen Yulín, també ha lluitat per la llibertat d'Óscar. Esta es la firma que utiliza Óscar López Rivera para firmar sus obras de arte. Nadie sabe, porque él no dice lo que significa. Es una estrella, como algunos dicen que es una sonrisa, otros dicen que es una estrella fugaz. L'alcaldessa no és independentista. Pertany a l'ala sobiranista del PPD, el partit que defensa l'actual estatus territorial.
El plebiscit d'avui ha fet que sobiranistes i independentistes coincideixin a anar avançant plegats. Muchas de las organizaciones civiles y otras organizaciones políticas creen en la Asamblea Constitucional de Estatus, que provee un mecanismo que el pueblo vaya refrendando paso a paso. Pero también tiene que tener la voluntad de Estados Unidos de salir de una colonia, ¿no? Como nosotros lo vemos, es que el proceso político, cuán complicado pueda ser, lo que requiere es presionar a los Estados Unidos con la realidad puertorriqueña. La manera en que se opera en Washington es a base de manejo de crisis. Si no estás roto, no lo toques, no lo arregles. Y así operó, por ejemplo, en la base militar que tenían ubicada en Vieques. Vieques és una petita illa puertorriqueña que la Marina dels Estats Units feia servir com a polígon de tir. Juan Dalmau va anar un mes a presó per participar en les protestes contra els bombardejos. Finalment, el 2003, els Estats Units se'n van anar de Vieques. Somos una nación, somos un pueblo. Solamente un pueblo le dice a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos te tiene que ir de la isla de Vieques y terminar con el bombardeo. ¿Dónde tú has visto 3,5 millones confrontar al ejército más poderoso del mundo y se tienen que ir? El Gran Combo de Puerto Rico, conegut com la Universitat de la Salsa, compleix aquests dies 55 anys. Pocs anys després del seu naixement, es va celebrar el primer referèndum a l'illa. A Puerto Rico, tothom creu que el referèndum d'avui el guanyaran els que volen que l'illa es converteixi en l'estat 51 de la Unió Americana. Als Estats Units ja hi viuen més de 5 milions de puertorriquenys, 2 milions més que l'illa. Els estadistes volen integrar-se completament l'any 2025, però l'última paraula la té el Congrés dels Estats Units, que fins ara, i des de fa 119 anys, no ha tingut el més mínim interès en l'annexió. Puerto Rico sería el primer estado hispano en la nación americana. Sería la primera vez en más de 50 años que Estados Unidos continúa la expansión. Estados Unidos es la tercera nación parlihispana más grande del mundo. Y es un mensaje importante que tengamos el primer estado que sea puramente hispano. Para que eso pasara, hay 25 estados quienes tienen que votar sus congresistas para que Puerto Rico tuviese más congresistas y una cantidad igual de senadores que ese estado. Yo no creo que un país, y usted ha estado aquí, nuestro sistema jurídico, nuestro sistema legislativo, nuestro sistema de educación es español. Y no te crea que los Estados Unidos es un país que va a integrar y va a ser bilingüe de repente. Por más que ellos digan que aquí hay dos lenguajes oficiales, carajo, es una mentira.